otro tema que me parece fundamental, que tal vez no sea tanto de debate, pero que sí, en lo personal, soy sensible a él, el ocurrido la semana pasada en la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4, Vidal Castañeda y Nájera. Como ustedes sabrán, el periódico Universal dio a conocer pues que un estudiante de la prepa, de prepa 4, agredió, atacó a su abuela con una navaja, con un arma blanca, haciéndole tener serios daños a la señora. Fue llevada a un hospital, en el momento del hecho se le dijo que estaba grave. En este momento desconozco, o se desconoce el estatus, la situación de la señora, de la abuelita de este joven. También se desconoce, o bueno, mejor dicho, se sabe que la familia o la abuelita no va a presentar cargos a su nieto. En el caso de la universidad no se sabe si fue expulsado, si qué va a proceder en esa cuestión. Lo que sí, el tema es grave por los rumores que han surgido a raíz de esto. La comunidad cuatrera ha señalado que el alumno estaba presuntamente drogado, estaba ebrio, en fin, estaba bajo los efectos de alguna sustancia psicotrópica, como ahora se le conoce, ¿no? Entonces, el tema en sí es alarmante por esa situación. El tema de la drogadicción y el tema de, pues bueno, los jóvenes caen en esta situación por muchos factores. Problemas familiares, problemas sentimentales, en fin, hay una cuestión, una problemática en la materia. Decimos presuntamente porque no hay una versión oficial de la universidad al respecto. No me consta, como conductor de este espacio o como coordinador de información de Cuatro Informado, decir si en verdad estaba drogado o no lo estaba. O fue como lo dice el Universal, que el joven se molestó al ver a su abuelita, que fue a visitarlo, es lo que maneja el Universal, y se molestó. Lo que sí se puede afirmar es la ineptitud de las autoridades del plantel y de la seguridad de la misma, al cual pues se dio todo esto. Algunos profesores como Ignacio Flores Benítez han señalado que la presencia de uniformados en la preparatoria no debió de haber sido, puesto que la UNAM tiene seguridad, pero pues si no funciona la seguridad de tu prepa, de la universidad, pues cómo, ¿verdad? Entonces, evidentemente hay temas encontrados al respecto. Según la ley de la universidad, no fue una violación a la autonomía, pero sí dejan entredicho, pues, que por qué tienen que entrar un policía a esta situación. Aunque conociendo la situación que ocurrió, pues era evidente la presencia de los uniformados. Inclusive yo creo, considero que fue pertinente el ingreso. ¿A qué voy con todo esto? En primer tema voy, como digo, soy sensible a esto porque esta ocasión ocurrió a una abuelita. Pero le pudo haber ocurrido a un profesor, a un estudiante, a un trabajador, o inclusive a un director o a un directivo del plantel. Entonces aquí el tema va más allá de una agresión familiar como lo ha manejado la institución. Este problema nos lleva a que los jóvenes en la actualidad pues tienen problemas familiares, escolares, de noviazgo, y se refugian posiblemente en las drogas o posiblemente actúen o se defiendan de formas que no deben de ser. Ante todo, el diálogo debe de ser algo permanente en la solución de los conflictos que uno tenga. Como compañeros universitarios, es evidente ver a otros compañeros y amigos que tienen problemas familiares. Inclusive también opinamos, vemos en circunstancias que tenemos problemas. A veces no las compartimos con los demás porque cada quien tiene un ritmo de vida, cada quien tiene su agenda, sus actividades, y pues a veces no queremos estropearlo. Inclusive se sienten solos los jóvenes al tratar de plasmarlos. En el caso de la prepa 4, no hay una campaña para concientizar a la comunidad que es importante hablar de los problemas que uno tiene. Evidentemente, a veces en la familia, como repito, pues la agenda personal, los papás que trabajan, los hermanos que están en la escuela, pues no se lo permite. Pero sí, Prepa 4 tiene grandiosos profesores que, independientemente de ser alumnos, que sean sus alumnos o no, estoy seguro que se detendrían a escuchar a los alumnos, a los estudiantes de Prepa 4 y de cualquier otra institución. En muchas instituciones de la universidad o del poli o del bachilleres, hay maestros, hay trabajadores, hay personas que están dispuestas a escuchar a un joven que tiene problemas, y esto lo digo porque es importante hablarlo para no llegar a cuestiones de adicciones, a cuestiones de alcohol, a tabaquismo y sobre todo a reaccionar en cuestiones violentas. En Estados Unidos hemos visto cómo la ola de violencia ha azotado ese país, y vemos a cada rato en los noticieros cómo hay atentados de estudiantes como Christopher, como José Manuel y como yo, que atacan a sus compañeros y maestros en escuelas públicas, privadas. Y se ve, pues, se ha visto, ahorita ya no se ha visto, pero hasta hace unos meses, el año pasado hubo varios. Entonces aquí hay una problemática de comunicación entre las familias y los hijos, y evidentemente también una falta de comunicación entre los profesores, amigos y pues los jóvenes aludidos. Creo yo que debe de haber comunicación y debe de buscarse ayuda cuando haya problemas. Como repito, la opción son los profesores,
que son personas que tienen conocimientos en el tema. Hay asesoría psicológica, que da el INJUVE, el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, también el propio INJUVE, el Instituto Mexicano de la Juventud, que no es patrocinarlos a ellos. Es decir, que si hay un problema como jóvenes en estas materias, pues hay que buscar solución. Si la familia no la da, pues habrá amigos de veras, no nada más amigos que te sacan a volarte las clases, a buscar ayuda. Si no, hay organizaciones, como decíamos, el INJUVE o el INJUVE, que tienen personal capacitado para asesorar y ayudar a estos jóvenes. Entonces, a mis compañeros de Prepa 4, solamente me resta decirles que esta cuestión no es un hecho aislado de una cuestión familiar, es una cuestión que se da por la ola de violencia que vive el país y se refleja aquí. Y que como comunidad tenemos que buscar la forma de concientizar a nuestra misma comunidad a que no caer en cuestiones que nos dañen, como son las drogas, y también a saber actuar en estas cuestiones. No es posible que las autoridades sean tan incompetentes que no saben cómo actuar. Veíamos la cara del secretario académico Julio César espantado sin no saber qué hacer. Entonces creo que esas clases de personas no deben de estar al frente de cargos tan importantes como es estar, como es servir a la UNAM. Entonces ahí va el mensaje de decirle al director también dónde está. ¿Dónde está el procedimiento público? ¿Dónde están las acciones para prevenir estos casos? Que, repito, no es su culpa del director ni de ningún profesor o directivo, pero sí se tiene que buscar la forma de que no vuelva a ocurrir en la Prepa 4 ni en ninguna escuela de la UNAM. Esto es También Opinamos, más les dice nunca. Comenzamos.